principiantes, qué chingón que nos sigan viendo. Antes que nada, recuerden suscribirse porque el tío YouTube ya nos dijo que el 90% de nuestras vistas son de personas no suscritas. Entonces, pues, píquenle ahí, ¿no? Para más videos, chequen la tarjeta y pues hoy vamos a hacer ni más ni menos que un curado de pulque, ¿no? Nos los han estado pidiendo bastante, nos escribían y vamos a hacer uno de cajeta, banda. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, obviamente, pues es cajeta, ¿no? No vayan a criticar mi cajeta, es que no tenemos una hecha así hogareña, así que pues tuvimos que comprar una, ¿no? Lo que sí les recomiendo es que utilicen cajeta envinada, porque pues queda como más, queda más chido, ¿no? Entonces, todo esto va a ser para un litro de pulque, ¿va? Entonces, ya voy a utilizar aproximadamente la mitad de este frasco, que son aproximadamente 120 gramos de cajeta, ¿va? Es que está duro. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar leche evaporada. Para este caso sí voy a utilizar casi toda la latita, más o menos 3 cuartos de lata. Es de la grande, no sé exactamente si sea la más grande, pero esta es de 360 gramos. Entonces son más o menos, sí, 3 cuartitos de la lata. Y para que quede más chido, voy a utilizar un cuarto de taza de nuez, ¿va? Eso le va a dar acá un balance muy, muy chido. Y pues obviamente, pues vamos a licuar este menjurje, ¿no? Vamos para acá. Unos momentos después. Bueno, ya que licuamos aproximadamente un minutito, va a quedar acá súper mezcladito. Entonces recuerden hacer una cajeta chida, ¿no? De preferencia de acá de San Juan de los Lagos, para que apoyen acá el comercio local. Estiran un parote. Y pues ahora sí, el poderoso, aquí viene la magia. Un pulque sabroso de la señora Dominga. Ya nos están preguntando otra vez un buen por ella, ¿eh? Ya, pero pues si no se suscriben, ¿cómo quieren que hagamos el especial? Entonces recuerda, suscríbete y ya pronto saldrá ese especial, ¿no? Sí, les recomiendo que utilicen un pulque chido, de su tlachiquero local. A muchos les va a costar un buen tenerlo, pero pues busquen el mejorcito, ¿no? Uno que no esté rebajado, así, porque pues he escuchado que, por ejemplo, en la Ciudad de México luego lo dan muy rebajado. Entonces, pues sí, sí conozcan más o menos un pulque chido. Entonces, todo esto que hicimos fue para un litro, ¿no? Entonces, vamos a adicionar esta mezcla. Ya saben, ¿no? Como buen mexicano, a enjuagar la licuadora. A ver, ahí les va un consejo bien chido. Siempre les he dicho que utilicen un pulque fuerte, pero ustedes tienen que conocer su pulque para saber qué tan dulce o cuánta fruta puede hacer. Porque esta es como una medida estándar, ¿no? Es algo que a nosotros nos funciona muy bien y agarra un sabor muy, 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 muy chido. Entonces, pero si ustedes tienen un pulque más dulzón, o pues su pulque lo sienten que está un poquito más rebajado, pues sí jueguen con las cantidades, ¿no? Recuerden que la mejor bebida es la que a ustedes les gusta. Entonces, pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que ahí trae una basurita, para que vean que es natural esto. Acá con cuidado. Pues ahí está. Entonces, mezclamos bien y recuerden dejar reposar siempre su curadito un par de horas, ¿no? Aquí no lo hacemos porque pues ya saben que aquí lo que hacemos lo probamos. Siempre que probar nuestro propio veneno, ¿no? Entonces pues ya el poderoso tarrito con florecitas acá chingón. Pues vamos a echarlo, ¿no? Denle like, amigos, recuerden, si les gustó este video, compártanlo. Y si tienen alguna sugerencia de algún pulque que quieren que hagamos, déjenlo aquí en los comentarios o mándenme directamente un mensajito a mi Insta, ¿no? Y pues salud, chingón por sintonizarnos. La noche de verano, la tierra de...